Bueno, para mí es un placer estar con ustedes hoy. Muy agradecida con la Asociación Colombiana de Gastroenterología por esta gran oportunidad. Vamos a hablar hoy de un tema que creo que ha sido poco tocado en nuestros congresos y es hablar del reconocimiento y manejo de complicaciones cardiovasculares en enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando nosotros nos hablan de enfermedad inflamatoria intestinal, pensamos en complicaciones o manifestaciones extraintestinales de compromiso articular o overlap con el hígado, pero haciendo un minuto de reflexión cada uno de nosotros, en realidad, ¿cuántos pensamos en el corazón cuando vamos a tratar a un paciente con enfermedad cardiovascular? Y haciendo una pregunta todavía más interesante, ¿de qué mueren los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Entonces, en esta corte de pacientes seguida a 30 años con enfermedad, de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, empezaron en Francia a tomar todos los certificados de defunción y a preguntarse, venga, miremos la historia clínica y de qué fallecen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y de más de 3.000 pacientes fallecidos con enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad cardiovascular fue la primera causa de muerte en estos pacientes. En enfermedad de Crohn fue la segunda causa que tiene el mismo nivel de mortalidad de otras causas por otros tipos de cáncer. Entonces, esto empieza a generar una serie de inquietudes cuando nosotros empezamos a hablar de enfermedad cardiovascular y enfermedad inflamatoria intestinal. En este otro estudio observacional que lo que quiso fue medir el riesgo de estos pacientes en enfermedad inflamatoria intestinal, pueden observar ustedes que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayores factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero algo muy llamativo, si podemos ver la columna de la edad entre 45 y 64 años, la incidencia suele ser mucho mayor comparada con la población en general. Mayores de 65 años, no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero estos pacientes, entre hombres y mujeres, las mujeres se ven más afectadas en riesgo cardiovascular. Como toda la población en general, pero particularmente estos pacientes son más hipertensos, más diabetes, más obesidad y más sedentarismo. Entonces, esto nos hace reflexionar a nosotros que hay un punto de corte totalmente diferente a la población en general para hablar de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Básicamente, los pacientes, sobre todo con colitis ulcerativa, tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar infarto y 2 veces más de desarrollar insuficiencia cardíaca, siendo más predominante esto en los picos de la enfermedad de descompensación, pacientes, sobre todo mujeres, y con colitis extensa en edad de diagnóstico a los 40 años. Sin embargo, los pacientes que se encuentran en revisión, la comparación de riesgo cardiovascular suele ser igual que la población en general. Pero estos pacientes no solamente se someten a los riesgos que tiene un paciente como la población en general. Estos pacientes cargan con ellos un peso adicional. Su parte genética, su disfunción endotelial y persistente inflamación sistémica y local y la disbiosis que ya se observa en ellos. Pero un punto a destacar en estos pacientes y es que la solución de su enfermedad podría convertirse en un dolor de cabeza para ellos. Entonces, no solamente buscando la causa, buscando el tratamiento, encuentran tener éxito en toda su enfermedad, sino que el mismo tratamiento puede conllevarlos a otras complicaciones importantes. Cuando hablamos de patologías cardiovasculares, podemos referirnos a diferentes patologías, de las cuales voy a destacar algunas importantes, como son la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, pericarditis, miocarditis y la enfermedad ateroesclerótica, que se traduce en enfermedad cerebrovascular o infarto agudo del miocardio. ¿Qué es importante en estos pacientes? Y no debe olvidarnos.
Si un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no tiene un adecuado abordaje, diagnóstico o da intervenciones tardías, para su enfermedad tendrá desenlaces fatales y mal pronóstico. ¿Y por qué estos pacientes con enfermedad inflamatoria terminan padeciendo todos estos pesares? Básicamente es basado en su alteración de la microbiota intestinal, que los lleva a una disfunción de la barrera epitelial intestinal, con una producción de sustancias proinflamatorias que permiten asociarse a una disregulación de los, una disminución, perdón, de los reguladores endoteliales, un estado protrombótico, un daño micro y macrovascular, y básicamente estos pacientes, si se asocian con otros factores de riesgos independientes de la enfermedad, la probabilidad de que estos pacientes terminen en una disfunción endotelial y una alteración o disfunción de la parte lipídica con un estado de hipercoagulidad es lo que va a llamarse o lo que va a presentarse en ellos como una aterosclerosis acelerada, que va a manifestarse en enfermedad cardiovascular de diferentes tipos. Entonces, hablemos un poquito de la asociación directa de la enfermedad inflamatoria intestinal con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este estudio realizado en Minnesota, donde básicamente lo que querían era observar el riesgo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y insuficiencia cardíaca e infarto agudo del miocardio, y efectivamente se pudo correlacionar que hay un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con colitis ulcerativa versus con los que presentan enfermedad de Crohn, un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes en terapia con esteroides en mujeres y edad de diagnóstico mayor de 40 años. Con respecto a la asociación de enfermedad inflamatoria intestinal, pericarditis o miocarditis, acá uno se pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque básicamente la pericarditis representa el 60% de las manifestaciones extraintestinales en la parte cardiovascular. Entonces, no es un valor nada despreciable. La miocarditis representa el 10% de esas manifestaciones extraintestinales, y aquí nos preguntamos, ¿fue la enfermedad inflamatoria lo que se manifestó de esa forma o hubo alguna otra interacción que conllevara a que ese paciente representara eso? Básicamente, se ha evidenciado en la pericarditis o en la miocarditis la asociación con algunos medicamentos como son la mesalazina, donde lo que representa son reacciones alérgicas mediadas por IgG, toxicidad directa o hipersensibilidad a los derivados del 5-ASA. Estos pacientes suelen presentar manifestaciones dentro de las primeras 2 semanas de inicio del tratamiento, pero no solamente se ha asociado con el uso de 5-ASA, la misma autoinmunidad y la presencia de infecciones. Recordemos que es un paciente sometido a terapia biológica o sometido a uso de esteroides, lo cual lo predispone a infecciones, y eso puede asociarse con la presencia de miocarditis o de pericarditis, siendo más común en hombres jóvenes, su primera manifestación que debe ser identificada por su gastroenterólogo en el contexto del que el paciente se encuentre hospitalizado es la presencia de dolor torácico. En estos pacientes, el 10% pueden asociarse a una mortalidad, sobre todo cuando existe una miocarditis por células gigantes. Estos pacientes en su gran mayoría tienen un curso muy benigno de la enfermedad, pero hay casos muy severos que requieren soporte en unidad de cuidado intensivo y específicamente se asocian con miocarditis de células gigantes. Básicamente, esto debe ser un manejo multidisciplinario del paciente, soporte, AINES, colchicina. No voy a hacer mucho énfasis en el diagnóstico porque existen los cardiólogos asociados a la mano del gastroenterólogo. Entonces, debe ser un manejo multidisciplinario. Por lo tanto, si el gastroenterólogo tiene un adecuado manejo de la patología de la enfermedad inflamatoria intestinal, esto va a repercutir en el corazón y básicamente siempre su corazón se lo va a agradecer. Con respecto a la asociación de enfermedad inflamatoria y fibrilación auricular, aparece aproximadamente en el 25% de los pacientes, se asocia con la exacerbación y no se ha asociado claramente con algún tipo de terapias. Básicamente,
Esto es explicado por la inflamación crónica y el estrés oxidativo que permite que haya una remodelación a nivel de la parte cardíaca y este sustrato sea el que permita el desarrollo de una fibrilación auricular. Como en todo el manejo, clasificar siempre la fibrilación auricular en conjunto con su cardiólogo y definir la anticoagulación según su riesgo de sangrado y el riesgo trombótico del paciente. Tengamos unas consideraciones específicas ahora en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y de las complicaciones. Empecemos hablando de los corticosteroides. Los corticosteroides son uno de los medicamentos que más se ha asociado a enfermedad cardiovascular. Básicamente, ¿por qué? Porque los corticosteroides se han visto que descompensan la hipertensión, la obesidad, la hiperlipidemia, aumenta la resistencia a la insulina y descompensa la diabetes. Eso incrementa, por ende, el riesgo cardiovascular al tener descompensación de los factores de riesgo. Lo otro es que el uso de esteroides se asocia mucho con exacerbación de la enfermedad, entonces esto podría también ser una causalidad en este tipo de pacientes. Los anti-TNFs, en este estudio de cohortes, seguido a 4 años, donde evaluaron a pacientes expuestos a tiopurinas o anti-TNF versus no expuestos, y evaluando riesgos arteriales definidos por cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y arterial periférica, encontraron que los anti-TNF tienen un papel protector frente a la ateroesclerosis y la cardiopatía isquémica. Mejora la sensibilidad a insulina y evita la disfunción endotelial. Pero, como no todo puede ser bueno, los anti-TNF se asocian con presencia de falla cardíaca. Básicamente, los anti-TNF tienen el poder de asociarse a unos receptores que se encuentran en los cardiomiocitos que permiten el desacoplamiento de los receptores beta, aumento de la oxidación, formación de óxido nítrico, aumento de citocinas proinflamatorias que será traducido en hipertrofia, apoptosis y fibrosis. Con respecto a los inhibidores de la JAK, esto es uno de los estudios de mayor peso realizado con tofacitinib de moléculas pequeñas. Fue hecho en artritis reumatoidea y exigido por la FDA porque se dieron cuenta que los pacientes con tofacitinib o con algún tipo de inhibidores de la JAK tenían algunas alteraciones en la parte lipídica y empezaron a hacer este ensayo que comparó seguridad y eficacia de las diferentes dosis de tofacitinib versus anti-TNF en una población de alto riesgo cardiovascular y efectivamente permitió determinar un aumento de eventos de infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular y cáncer de piel no melanocítico. Básicamente todo basado en el aumento de los niveles de lípido de baja densidad y muy baja densidad. Y estas nuevas moléculas que todavía no contamos con ellas, que son los moduladores de los receptores S1P, como en los Animod, es una familia de receptores que media múltiples funciones fisiológicas, se expresan ampliamente en los cardiomiocitos y células endoteliales cardiovasculares. En este tipo de medicamentos se ha asociado que cuando se inicia la terapia se han visto algunos efectos adversos de la medicación como es la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular y la prolongación del QT. Básicamente se ha asociado con la iniciación de las dosis, por lo tanto en pacientes que tienen riesgos de trastornos de la conducción del corazón o que tienen alguna cardiopatía de base, debe colocarse la primera dosis en un entorno médico. Básicamente entonces, todo paciente que va a ser sometido a uso de inhibidores de la JAK, tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipidemia, la edad y los antecedentes de síndrome metabólico, entre otros, y los pacientes con moduladores de los receptores S1P aumentan potencialmente el riesgo de anormalidad de trastornos de la conducción cardíaca, por lo tanto, deben ser utilizados con mucho cuidado en pacientes mayores de 65 años que tengan de base un trastorno de la conducción cardíaca, que tengan cardiopatía isquémica o que tengan antecedentes de algún otro tratamiento abierto o por vía percutánea de la parte cardíaca. Estos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o que tienen estos trastornos de base, se sugiere para previa valoración por cardiología para definir el riesgo-beneficio de estos tratamientos. Entonces, básicamente, no tiene bibliografía porque es de mi autoría, básicamente los 5 ASA tienen un factor
a favor de la parte cardiovascular. Los corticosteroides definitivamente aumentan el riesgo de isquemia y de aterosclerosis, las tiopurinas, disminución de eventos y no inducen aterosclerosis, los anti-TNFs no inducen aterosclerosis, pero descompensan la falla cardíaca. El vedolizumab o el ustekinumab es un medicamento muy seguro ante riesgo cardiovascular porque no hay reportes claros que digan que se ha asociado con alguna de estos eventos. Los inhibidores de la JAK se asocian con aterosclerosis, infarto o el miocardio, enfermedad cerebrovascular, y los moduladores de receptores SP1 con bradicardias, bloqueo auriculoventriculares o prolongación del QT. Básicamente, ¿qué debemos llevarnos y qué debemos hacer con este tipo de pacientes? Si usted detecta que su paciente tiene factores de riesgo cardiovascular como son los convencionales, primero debe implementar los cambios en el estilo de vida del paciente, ejercicio, pérdida de peso, dieta saludable, evite el uso prolongado en estos pacientes de corticosteroides. Recuerde que cada vez que usted está utilizando corticosteroides se asocia con una crisis y estos dos mecanismos de potenciación incrementan el riesgo cardiovascular en su paciente. Se debe reducir la carga inflamatoria, debe uno tratar de llevar al paciente a la remisión de la enfermedad. Si no hay contraindicaciones, prefiere anti-TNFs como primera opción en estos pacientes, y si no hay contraindicaciones, piense como segunda opción en vedolizumab o ustekinumab. Uso de estatina en inhibidores de la JAK si el paciente empieza con aumento de del perfil lipídico. Controle periódicamente el perfil lipídico y la hemoglobina glicosilada de su paciente, y antes del inicio de los moduladores de S1P, ese paciente debe tener una valoración de la parte eléctrica cardíaca. Entonces, no se acuerden de mí ni quién les dictó esta charla, pero nunca se les olvide los mensajes que quiero que se lleven a la casa. Las complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad inflamatoria son muy frecuentes. De pronto nosotros no le damos la importancia necesaria, pero son demasiado frecuentes. Es necesario que el gastroenterólogo tenga una alta sospecha de identificación de estos factores, sobre todo en pacientes que son jóvenes, porque la historia cambia. Antes de iniciar la terapia, no olvide el nivel de riesgo cardiovascular para que usted se dé cuenta cuál es el más benéfico para este tipo de pacientes. Siempre mantener al paciente en remisión y recordar que esto requiere un manejo multidisciplinario. Muchas gracias.